la Gobernación del Norte de Santander viene liderando un importante proyecto en el Centro de Convivencias de Villa Rosario. Es la empleabilidad para aquellas personas migrantes en la zona de frontera. Aquí un balance de esta actividad. Nos encontramos en el Centro de Convivencia del municipio de Villa del Rosario, donde estamos ofertando servicios a la población víctima, en este caso desde la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto. Estamos atendiendo solicitudes de priorizaciones para aquellas personas que tengan una edad de 68 años, que tenga alguna discapacidad o que tenga alguna enfermedad catastrófica, pero también estamos con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría de Fronteras y todo el tema de migración. Estamos también con entidades públicas como el ADIAN, pero también con entidades privadas como el Banco de Vivienda, donde esta feria lo que busca es acercar al territorio las entidades y hacer más fácil el acceso a la población. Bien, perfecta, porque me dieron respuesta de una vez, pues no duré ni 5 minutos en la mesa cuando ya me dieron respuesta. Y tuve lo que quería, pues, gracias a Dios. Gracias a la Gobernación y a Migración pude adelantar lo del PPT y bueno, que sigan así. La atención, increíble, muy buena. Me voy satisfecho porque cumplió las expectativas de lo que yo estaba buscando. Y buscando ayuda para el caso mío, que tengo 3 casos en 1. Tengo una desaparición forzada, tengo desplazamiento y una muerte violenta de mi hijo. Gracias a la Gobernación del Norte de Santander por permitir abrir estos espacios acá en este municipio.